¿Qué tal? Espero que se encuentren bien, estimados estilócratas, amigos, visitantes del canal. Bienvenidos a otra charla o otra tertulia entre amigos de Estilocracia. Para que nos saludemos y nos encontremos bien, o por lo menos reconozcamos que nos estamos cuidando, porque hay que cuidarnos muchísimo. Y justo ese sería el tema que estaríamos tratando. Y salude, porque estamos en la cafetería, recuerden. Sería justamente este tema de la pandemia el que trataríamos hoy en día, ¿saben? Porque no está escrito en ningún lado, no habíamos vivido una pandemia ninguno de nosotros. Porque, bueno, la de la época de la 1H1, N1, o como se llama, cuando Felipe Calderón, pues duró una semana. Realmente no era una, no fue una pandemia, fue nada más un control. Pero esta sí es una pandemia. Y entonces sí, sí es diferente todo. Y por lo mismo no hay reglas de etiqueta para la forma en que se vive esta pandemia. Y deben existir. Yo les propongo que hagamos un ejercicio breve para ver si entre nosotros podemos configurar un mini código de conducta para estos días de pandemia, porque lo fundamental es evitar los contagios. No sabemos si somos portadores del virus o no, salvo que nos hagamos la prueba. Pero mientras no nos hagamos prueba de COVID, nosotros no sabemos si somos portadores y por lo tanto debemos ser sumamente cuidadosos, respetuosos de las vidas humanas y particularmente de nuestra propia vida. Y de eso justamente es de lo que me gustaría hablar con ustedes hoy por hoy, para que establezcamos les digo, un mini código de conducta para justamente evitar que alguien más se contagie, justamente para evitar que nos contagien a nosotros, porque no estamos exentos de contagiarnos de cualquier manera, en cualquier lugar, con cualquier persona que sea un portador activo. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es cuidar las normas de sanidad, las que competen exclusivamente a cada individuo. Es decir, portar un cubreboca todo el tiempo, incluso en casa. Todo el tiempo hay que portar un cubreboca, porque el virus es un virus que afecta e infecta básicamente a las vías respiratorias y a los pulmones, de manera que hay que cuidar el aire que entra por nuestra nariz, por nuestra boca y por nuestros lagrimales y por los párpados. Hay que cuidarnos mucho, hay que usar una careta en todo caso, pero el cubreboca hay que usarlo siempre. Hay que lavar las manos cada hora, nos haga falta o no nos haga falta. Desde luego, antes de ir al baño y después de ir al baño, antes de comer y después de comer. No escatimemos el lavado de manos para cuidar en primer lugar nuestra persona. Y si nosotros cuidamos nuestra persona, e incluso si tenemos los recursos para hacernos una prueba de laboratorio y comprobar si somos o no portadores del virus, no estaría mal hacerlo en pro de la buena salud de la comunidad en la que vivimos y por supuesto en pro de la buena salud de cada uno de nosotros. Ya estableciendo esto como una norma de vida, no vamos a descuidar nunca estos aspectos del cubreboca, de la careta si hiciera falta y de lavarnos las manos cada hora, haga falta o no. Hay que lavarnos las manos cada hora. Y ahora comencemos con lo que ya no es nuestra persona, con las cosas y con las demás personas. Hay unas toallitas húmedas desinfectantes. Sé que esto cuesta dinero, pero finalmente al estar encerrados en casa estamos gastando menos dinero. Entonces nos puede alcanzar los recursos financieros, los recursos monetarios para comprar unas toallitas húmedas que no son tan caras y limpiar las superficies que estamos frecuentemente tocando, como son las llaves, los llaveros, las chapas, los pomos de las puertas, los grifos. Todo eso hay que estarlo desinfectando con mucha frecuencia para que no haya contagios. Eso es por lo que se refiere a las cosas en general. Ahora veamos qué hay con los demás seres humanos y particularmente con nuestra familia.
Primero, pues, nos olvidamos de los abrazos y de los besos. Salvo que estemos seguros de que no lo estamos y de todos modos hay que llevarlos a su mínima expresión. Y con los extraños, pues hay que saludar con el codo, de esta manera. Así saludamos con el codo y ya. Y procuramos guardar una distancia de metro y medio, por lo menos de 1 metro, con quien estamos hablando, sin quitarnos nunca el cubreboca. El asunto está, por ejemplo, cuando vamos a comer con alguien, no vamos a comer con el cubreboca puesto, nos lo tenemos que quitar. Pero en este caso, más vale que no estemos frente a frente, sino de lado, y que estemos evitando que al hablar salpiquemos. Salpiquemos y esparzamos una lluvia de gotitos, de gotitas en el ambiente, porque esas gotitas, si alguien trae el virus portándolo de manera pasiva, pero en esas gotitas viene viajando el virus, nos lo va a pegar o se lo vamos a pegar nosotros a otras personas. Entonces hay que ser muy cuidadosos en ese sentido, hay que hablar lo menos posible y desde luego hay que evitar las comidas con alguien. Hay que, de veras hay que evitarlo. Hay que comer en casa y con las mismas debidas precauciones, guardando distancia entre nosotros, entre los comensales. No presentarnos tan juntos ni tan enfrente uno del otro, sino en zigzag, sesgados, con objeto de que no nos salpiquemos. Y por lo que se refiere a las personas en la calle, esto es un problema muy grave, porque hay personas que opinan. Imagínense usted, ¿eh? Opinan que esto del virus, del coronavirus, es un invento de las grandes potencias para establecer un nuevo orden mundial, eso dicen. Y que entonces por eso ellos no usan un cubreboca. No entremos en discusión con ellos. La ignorancia siempre será madre de todas las miserias, y entre las miserias humanas está el desprecio por los demás seres humanos. ¿Usted cree que el que no trae un cubreboca y que opina que es una imposición del nuevo orden mundial y que ellos no son esclavos ni sirvientes del nuevo orden mundial ni del gran capital, ustedes creen que esas personas van a tener consideración hacia nosotros y nos van a decir, sí, señor, tiene usted razón, ahorita me compro uno y me lo pongo? ¡No! Ese sujeto le puede dar usted una patada o puede propinar un puñetazo y por lo menos le va a obsequiar una lluvia de insultos y ofensas. Por lo menos, ¿eh? De manera que mejor nos metamos y evitémoslo, démosle la vuelta. Si ellos se quieren infectar, pues se infecten. Pues es su problema, porque según ellos no les pasa nada porque son inmunes. Entonces, pues dejémoslos así y no nos metamos con ellos. Pero si insistamos con nuestra gente, con nuestros familiares, nuestros amigos, con nuestros hijos, que el virus sí existe. Que diario se mueren gente. Que todos los días hay muertos por coronavirus. Y que ya llevamos prácticamente 85 mil muertos aquí en la Ciudad de México, oficialmente. Y muertos por coronavirus. Obviamente hay muertos por diabetes, hay muertos por infartos, hay muertos por cáncer, hay muertos por todo. Pero de los muertos por esta infección del coronavirus, llevan 85 mil en este año. Entonces sí es real. Y debemos hacer un énfasis específico, especial, con nuestra familia y con nuestros hijos, para que aprendan desde pequeños a cuidarse. Y bueno, en este tenor es donde cabe este pequeño código que les pido que entre todos tratemos de formular para que lo difundamos y lo divulgamos en las redes y ojalá que todos lo sigamos al pie de la letra y podamos evitar más contagios y obviamente más defunciones como consecuencia de este virus. Y bueno, pasando a otros temas. Bueno, ya estamos en otoño, en pleno otoño, y el otoño es una época de vestimentas elegantes, de vestimentas finas, de capa sobre capa para evitar el frío y los enfriamientos. Ahora bien, si ustedes son del grupo de hombres que usan corbata y saco, pues los sacos de tweed son los importantes. Y debajo del saco y debajo de la camisa nos conviene usar camisetas térmicas. Hay unas camisetas térmicas de National Geographic que hacen en combinación con un fabricante de ropa interior. En
con una tela de licra, pero una licra de este tejido muy cerrado, que se ajusta perfecto al cuerpo y lo envuelve bien y evita que el aire se nos cuele. Esas camisetas nos van a brindar una temperatura más o menos estable durante todo el tiempo que la traigamos, más el saco. Pero también es época de los chalecos y de los suéteres. Y si usamos un saco, un chaleco cardigan, es decir, un chaleco abotonado, es el que nos conviene más porque ocupa menos espacio en los brazos y en los hombros, nos cubre bien el pecho y la espalda, y encima ponemos el saco y quedamos perfectamente cubiertos. Más un sombrero, una cachucha, una boina, algo que nos proteja del frío. Una bufanda también, un foulard enredado en el cuello para evitar los fríos. Y todo esto tiene que ser combinado en colores. Recuerde que si usted trae un saco de tweed, su pantalón es mejor que no sea ni de mezclilla ni un chino. Es mejor que sea un pantalón de franela o un pantalón de lana gruesa, con objeto de que caiga bien y que haga una buena imagen. Su camisa, pues, una camisa blanca, pero hay corbatas de otoño. Acuérdese usted que existen las corbatas de lana, las corbatas tejidas, las corbatas de punto de seda. Esas son las corbatas ideales para el otoño. Pero si son, como la inmensa mayoría de los hombres hoy por hoy, no son personas de saco y corbata, primero que la camiseta que les mencioné de National Geographic, esa vale para todos en todas las vestimentas. Pero encima sí van prenda sobre prenda. Prendas que pueden usarse bien como prenda exterior cuando uno va despojándose, porque usar prenda sobre prenda, es decir, un suéter, una chamarra y un chaleco, y va uno despojándoselo conforme avanza el día y va modificándose la temperatura. Eso nos sirve para que la prenda que va a quedar al descubierto se vea como una prenda exterior, no como una prenda interior, pero sin saco o sin chamarra, sino que si se quita la chamarra y trae un suéter, el suéter se vea como un suéter apropiado para la temporada y que le haga juego con todo lo que trae. No se olviden de hacer juego, ¿eh? Y además, en esta época de frío, es todavía más propicio para usar las botas Timberland, las botas Caterpillar, las botas de combate, todos ese tipo de productos que hacen una imagen completamente otoñal para ustedes que son los tirócratas. ¿Vale? Y ahora pasemos a una recetita, si me lo permiten. Y esta recetita que les voy a dar es del caviar. Es que, mire, no tiene que comprar un caviar beluga de 5 mil pesos los 100 gramos. Para nada, porque hay hueva de salmón, que es esa de como caviar rojito. Se cuestan 150 pesos, una cosa así. Para que no, porque si no cuentan con un presupuesto tan grande, pues no gasten en un caviar beluga de Rusia o de Irán, que les va a costar una fortuna. Pueden ser uno de esos, de esas huevas de salmón, que nada más son ricas, son nutritivas. En un crutón, un pequeño pancito, de estos ya tostados, ponen un poco de mantequilla, cebollita picada y el caviar. Lo presentan un platón lleno de estos crutones con su mantequilla, su cebollita picada, es que es un cebollín picado, y el caviar encima. Eso es todo. O bien, si no quieren poner mantequilla, pueden usar queso Filadelfia. El queso Filadelfia queda perfecto porque hace una capa encima del pan donde van a quedar pegados los cebollines y el caviar. Y ese es un bocadillo excelente, nutritivo, rico y realmente, pues, de lujo. Y no les sale tan caro atender de manera lujosa a sus convidados. Y hoy no tengo anécdotas. No me la ver, ¿no? Ya no tengo de las mías. Bueno, sí tengo, pero no las quiero contar. Y anécdotas ajenas. Pues déjame ver si me acuerdo, pero. No, pues. Bueno, les voy a contar una anécdota de mi abuelito Juan. Mi abuelito Juan era el rey del barrio. Nacimos y crecimos
en la casa de mi abuelo materno, que era mi abuelo Juan. Era un hombre chaparrito, calvo, de ojos claros, muy fuerte, verdaderamente muy fuerte. Tenía sus bodegas en la Merced, bodegas de granos, y tenía su tienda de abarrotes. Es decir, la casa era una esquina grande. Estaba la casa y en la mera esquina estaba la tienda de abarrotes y se comunicaban por detrás casa y tienda. Una tienda de las típicas tiendas antiguas, su mostrador largo, su refrigerador, su rebanadora de jamón, su rebanadora de queso, y atrás las latas, las botellas y demás. Y mi abuelito atendía la tienda cuando no estaba en sus bodegas. Y en aquel entonces, en las tiendas se podía comprar cerveza y tomarla ahí. No pasaba nada. Y el barrio donde vivíamos era un barrio de luchadores, de boxeadores, de ampones también, y de toda clase de gente. También había gente muy educada, muy decente. Mi padrino de bautizo vivía ahí a media cuadra, era un hombre educadísimo. Pero había muchos luchadores. Y en esa ocasión estaban unos luchadores tomando cervezas. Estaba yo con mi abuelito, pero yo tenía como 4 o 5 años de edad. Estaba 4 años y estaba yo sentado en el mostrador. Y mi abuelito estaba despachando las cervezas y estos se las tomaban. Y en eso llega un primo mío que vivía con nosotros, que después fue un periodista muy famoso, que se llamaba Manuel Buendía. Llega de estudiar, estaba estudiando de Derecho, que mi abuelito le pagó la carrera. Y le dice mi abuelito a Manuel: quédate porque va a haber problemas. Está bien, abuelito. También le decía abuelito a mi abuelito, pero no era su abuelito, era su tío. Está bien, abuelito, aquí me espero. Manuel Bondi era muy bravo también, igual que mi abuelito, era gente muy brava. Llega el luchador más grande y le dice: otras, eran tres luchadores, otras tres cervezas. Dice mi abuelito: pues págame y te sirvo más. Sí, cómo no. Hace el ademán de meter la mano en la bolsa y le tira un golpe a mi abuelito, que estaba detrás del mostrador. Mi abuelito esquiva el golpe. Se brinca el mostrador, le da un golpe por abajo y lo faulea. Ya que lo faulea y se agacha el otro, lo coge del pelo, le azota la cabeza contra el refrigerador, duro y duro y duro y duro, hasta que lo vio que ya los ojos le daban de vueltas. Lo carga en vilo y lo avienta a la banqueta. Se vuelve a brincar el mostrador, saca la pistola y dice: ¿me pagan? Inmediatamente pagaron. Se van. Y le dice mi abuelito a Manuel Buendía: ¿tú por qué no te metiste si eran tres? Dice: abuelito, si me meto a favor del luchador, ve cómo lo dejaste. Esa es la anécdota que les puedo contar el día de hoy, que me acabo de acordar ahorita de ella. Bueno, a camaradas, amigos, visitantes, ha sido un gusto estar con ustedes y espero verlos el próximo domingo aquí en esta su cafetería. Gracias. Que les vaya muy bien, que tengan una feliz semana y cuídense, ¿eh?